La municipalidad está trabajando en la elaboración de la política de cultura de Pérez Celedón, donde en una primera etapa está la consulta participativa. Esta se está llevando a cabo de manera virtual, donde todas las personas pueden llenar un formulario. La política de cultura va a ser una herramienta donde se van a dar líneas de acción de acuerdo a problemas o necesidades que tenga la población de Pérez Celedón para el disfrute de la cultura o de los derechos culturales que existen como tal. Entonces, el proceso participativo busca que todo representante de comunidades, habitantes, miembros de organizaciones, de asociaciones de desarrollo, de cualquier habitante del cantón pueda, mediante el formulario digital que estamos aplicando, plasmar lo que ellos consideran, primero lo que identifican como manifestaciones culturales de su comunidad, que nos indiquen qué problemas tienen ellos para el disfrute de la cultura como tal en sus comunidades, que nos indiquen acciones que ellos consideran necesarias, que como gobierno local se puedan desarrollar articulado con otras instituciones para nosotros poder preservar, fomentar lo que es las distintas manifestaciones culturales. Este formulario estará disponible a través de diferentes plataformas hasta el 23 de octubre. Se hace con la participación de todos. No somos los funcionarios municipales desde un escritorio, no es. Se hace desde las necesidades que tengan las personas, que tengan identificadas las personas en todas nuestras comunidades. Hemos tenido la colaboración. Ejemplo, les voy a decir, el formulario se le pasó a todas las asociaciones de desarrollo que están debidamente registradas en DINADECO. Entonces, toda junta directiva se le mandó el correo electrónico, el formulario, para que nos ayuden. Por medio del señor director regional de educación, se le hizo llegar a todos los centros educativos del cantón para que los directores nos colaboren. Está publicado en el Facebook de la municipalidad para que la gente tenga facilidad de acceso. Se le mandó a los síndicos para que ellos, como intermediarios de la comunidad ante la institución o ante la municipalidad, también sean partícipes. Necesitamos primero tener identificados todos los problemas, posibles acciones para darle vida al documento formal de la política. Esta política cantonal busca responder a las necesidades que se tienen en temas de cultura, con el fin de informar, educar y opinar. Porque lo que más necesitamos es la participación de la gente para que se construya de acuerdo a las necesidades del pueblo, que tiene que hacerse así para plantear soluciones de acuerdo a lo que ellos nos han solicitado. Entonces, pedirle a la gente una política, son acciones que van a mejorar o a impulsar la promoción de la cultura en el cantón de Pérez Celedón. Una vez concluida esta primera etapa, continúa la elaboración de la misma con base en los datos suministrados por la población. Para su implementación tiene que ser aprobada por el Consejo Municipal.